gira nuestra en España ha sido bien, bien movida, bien intensa. Han sido varias ciudades. Veníamos con pretensiones de hacer en un formato minimal, no precisamente con toda la banda como estamos acostumbrados, pero hacer parte de lo que es nuestra última producción, que es el disco Morada. Inicialmente hicimos un concierto en Galileo Galilei, que es una sala que a nosotros nos encanta, que siempre nos recibe y que ya tiene un público que asiste a nuestros conciertos ahí en esta sala. Y a partir de ahí, bueno, se han dado hechos de violencia en contra de nosotros, en contra de Cuba, en contra de que nosotros cantemos aquí, y fueron cancelados. Empezaron con amenazas y demás a amenazar a los dueños de salas que ya teníamos pautado ya nuestro concierto, y así fueron cancelados algunos conciertos. Pero por otra parte, se abrieron otras oportunidades, se abrieron otras salas que no le temen a eso y decidieron organizar en muy poco tiempo pequeños conciertos, pero que han sido bien importantes. Al final siempre tuvimos un contacto con nuestro público, incluso con público que nunca había asistido a concierto nuestro, y esto gracias a los amigos de Solidaridad que se movieron muy rápido y aprovecharon la cobertura de llevarnos entonces a otras ciudades, a otras salas, y bueno, y hasta festivales que se están organizando ya para próximamente. Muy agradecido de que hayan llegado hasta este recinto para poder compartir este paquete de canciones. Muy agradecido, muy agradecido. Ha sido... bueno, nuestra primera palabra hoy será un día de mucho agradecimiento, pero la primera quiero agradecer de todo corazón al pueblo español por la acogida y el cariño que le dan a nuestros cubanos que vienen a venir hacia este país. Muchísimas gracias. En nombre de su familia y en nombre de sus hermanos cubanos que nos quedamos allá esperando a su regreso. Esperando, ¿por qué no? A que un día nuestro país florezca y sepan que allá nos quedamos algunos. ¡Viva Cuba! Nos quedamos unos cuantos esperando con los brazos abiertos para el abrazo de ellos, de sus hijos, así como muchos españoles alguna vez se miraron a Cuba y hoy sus nietos y su familia se abrazan aquí con los suyos. Somos la misma humanidad, somos la misma humanidad. Felices de cerrar la gira en Comisiones Obreras, demostrar una vez más que la fuerza del amor, de la solidaridad, del cariño, de la justicia, siempre va a poder más que su antípoda, que la incultura, que la ofensa, que la irracionalidad. Si no hubiese sido por toda esa gente solidaria que a raíz de estos ataques, de estas campañas que contra nosotros se han unido y han puesto el pecho y el hombro a fin de que se pudieran hacer las presentaciones, no hubiese sido posible. Yo creo que nunca vamos a tener cómo agradecer a toda esa muchísima gente que se ha puesto en función de atendernos, de cuidarnos, de darnos espacio para el intercambio con nuestro público, incluso en ocasiones que ha comprendido incluso la vulnerabilidad jurídica que tenemos como artistas que vienen a trabajar aquí ante las provocaciones de ciertos elementos vinculados con el fascismo, que han tratado de sabotear esta oportunidad de encuentro, de hecho artístico, ¿no? Y han cogido hasta golpes. O sea, lo que pasó en Barcelona, yo no sé qué hubiera sido de nosotros sin los compañeros que se interpusieron, porque lo que andaban buscando estas personas era justamente una confrontación y un relato en el cual, después de generada la violencia, quedáramos nosotros como los violentos, ¿no? Y nosotros ni siquiera nos habíamos percatado de eso. O sea, uno ni siquiera sabe, no carga con esa zozobra adentro. Uno viene a hacer su música y apenas responde ante alguien que te agrede. Pero ellos sí, como llevan años lidiando con este tipo de personajes y con este tipo de situaciones, fueron muy... Bueno, que nunca vamos a tener cómo agradecer suficiente todo lo que han hecho por nosotros. Y qué decirle, o sea, la solidaridad comenzó como por los movimientos de solidaridad, por los grupos de izquierda, y ha terminado incluso con nada más y nada menos que con el apoyo tremendo de Comisiones Obreras,
que nos han parado, que nos ha dado este espacio maravilloso y enorme para hacer un concierto. Después que la Riviera, que estaba previsto el concierto ahí, declinara hacerlo justamente cediendo a, la, a las presiones de fascistas de todos estos elementos tan enemigos de la cultura y enemigos de, del pueblo español y enemigos del pueblo cubano y enemigos de la humanidad, porque en el fondo son, son su incultura no les permite ver que lo que están haciendo es ilícito. Incluso en este país. Es ilícito en este país. Si nos ponemos a agradecer, sería infinito. Y no solamente, fíjate, yo quiero apuntar esto porque creo importante. No solamente personas de la solidaridad. Hemos recibido el apoyo y el respaldo de mucha gente solidaria, de otras corrientes políticas, gente de derecha que nos ha llamado y ha dicho, mira, nosotros no apoyamos este tipo de cosas. Nos parece aberrante esto que se quiera trasplantar en la realidad española, este tipo de prácticas, porque este es un país diverso, fragmentado, con muchos conflictos pospuestos y tratar de fomentar ese tipo de actitud, de acción, puede crear muchos problemas en este propio país con sus artistas y con sus públicos. O sea, la normalización de este tipo de prácticas fascistas, de saboteo, de boicot, de intimidación, eso no es legal en ningún lugar. Entonces, queremos agradecer, repito, a tantísima gente que nos ha puesto el pecho, pero específicamente a todos los compañeros, bueno, a Cuba Información por la cobertura que nos ha, que le ha dado a esta gira, que han sido sumamente puntuales siguiendo esto desde el día cero, desde que comenzaron las provocaciones, y a romper la ofensiva mediática que intenta ensombrecer esta gira y mancharnos a nosotros como artistas, manchar nuestra propia credibilidad como creadores, como artistas. Aunque ya ha muerto todas mis ilusiones, si solo vienes a pedir, apóyate en mí para cambiar. Si solo tomas el cuerpo, no puedes con mi soledad. Esto que ha pasado con Buena Fe no es nada nuevo, es lo que intentaron hacer con muchos otros artistas en el pasado, lo que acaban de tratar de hacer con Nancy Morejón, esa gran poeta cubana en París, y lo que van a seguir buscando hacer con otros muchos artistas, hasta que no logren sumarlos, si lograran tal cosa, montarlos en la corriente antipatriótica de hacerle daño a su propio pueblo. Es lo que yo creo, y lo hemos visto. Ya, de hecho, ya están amenazando con hacerle actos de boicot y cosas así a otros creadores. Y no importa si esos creadores se han manifestado políticamente o no, no importa si su estética es más divertida o más cultural o más ideológica, no importa. O sea, más temprano que tarde, estas personas te atacarán porque ellos viven de eso. El odio necesita a quien odiar para concretarse, ¿no? Entonces, y la cultura, todo lo que venga de Cuba, todo lo que venga con alegría, para esta gente la alegría es subversiva, para esta gente el amor es subversivo, ¿entiendes? Para esta gente es peligroso demostrar que los cubanos todavía podemos reír a pesar de todos los problemas que tenemos en nuestro país, que vamos a superar, que sé que vamos a superar, ¿entiendes? Entonces, esto no se va a acabar, esto es una batalla que recién comienza. Es una batalla que va a haber que darla legalmente, como ya se está dando. Ellos creen que están impunes, pero no. Las batallas que se darán legales, calladitos, sin hacer fanfarria,
las batallas que se darán organizacionales, porque así como ellos se organizan para el mal, mucha más gente se organiza para el bien. Las batallas mediáticas que tendremos que ir aprendiendo a cómo darla, ¿no? Cómo la verdad puede imponerse ante la mentira, ante la calumnia, porque cada día la gente es menos tonta, o sea, cada día la gente aprende más de cómo se da todo esto, y estos señores que tratan de jugar con la inocencia de los otros, con la ingenuidad y hasta con el miedo de los demás, en algún momento habrá que pararlo, detenerlo, y yo creo que la gente va ganando en ese entrenamiento de entender dónde está la verdad y dónde no está. Primero fue, no, porque no van a tocar. Tocábamos. Bueno, pero tocan para muy poca gente. Bueno, tocan para muy poca gente, pero claro, porque lo organizan los comunistas. Bueno, pero no sé qué. Ahora están en Comisión Obrera y ahora qué dicen. O sea, no puede, no vas a poder. Porque repito, porque nosotros no hemos venido a hacer otra cosa que nuestras canciones, que nuestro trabajo, que humildemente ganarnos el pan con lo que sabemos hacer. Y no vas a lograr quebrar nuestra voluntad, nuestra manera de ver el mundo por tus presiones y tu bobería. Más gente se ha sumado a yo creo que incluso se ha visibilizado un poco mejor la causa de Cuba y se le ha visto el rostro al fascismo. Yo creo que incluso ya ellos mismos están haciendo control de daño. O sea, los jefes, los que pagan, están haciendo su control de daño porque saben que con enemigos como eso no van a llegar a ningún lugar. Viejos jinetes del horror que han aprendido con la distancia desdeciarnos los disensores. No pasarán. Seguro que no pasarán. No. ¿Qué van a pasar de qué? No, el amor siempre va a poder más.